pasado glorioso en nuestra bandera nacional de libertad civil, hoy nos sentimos doblemente felices por cuanto el Congreso de la Nación la declaró símbolo nacional junto a la bandera azul y blanca, la escarapela, el escudo y el himno nacional. Honor y gloria a nuestros héroes y la eterna gratitud del pueblo chileno que nos alegrará nuestro nombre titular. ¡Viva la patria! Que has hecho de todas las naciones un solo pueblo consagrado a ti. Pedimos derrames tu bendición sobre la bandera que hoy presentan tus hijos. Minuto de silencio en memoria de los desaparecidos en las luchas por la independencia de la nación. La ley 27134, ese es nuestro número, declara a nuestra bandera, esa bandera que llevamos tan profundamente todos en nuestro corazón, esa bandera que habla de nuestra historia, esa bandera que habla del reconocimiento a los héroes, que habla del reconocimiento a la valentía, al sacrificio de este pueblo jujeño de aquella época. Esa ley declara nuestra bandera como bandera patria histórica. Significa que en todos los lugares en donde esté la celeste y blanca, tiene que ir acompañada por nuestra bandera nacional de la libertad civil. Acercaba el general Belgrano con los vecinos de aquel tiempo y hoy revivimos ese histórico momento con el descendiente del general Manuel Belgrano, licenciado Manuel Belgrano Lastra, portando la bandera provincial. Y tienen la gloria el pueblo de Jujuy de haber conservado con todo el honor y toda la gloria esta bandera por 202 años. Y hoy tenemos también el honor, el orgullo del que en Congreso Nacional ha sancionado la ley para que sea símbolo patrio histórico, como bien recién explicó la senadora nacional Liliana Ferner, las implicancias que tiene y la importancia de que sea un símbolo patrio nacional. Ahora tenemos el compromiso de llevar esta bandera a cada rincón de nuestra nación. Y así desde el Instituto Nacional Belgraniano, desde el Instituto Provincial de Jujuy, hemos asumido el compromiso de estar presente donde nos llamen
para justamente estar llevando esta bandera y su historia. Muchas gracias a los senadores, a los diputados nacionales y provinciales que también colaboraron, hicieron fuerza para que se sancione primero en la provincia esta ley y luego en la nación. Muchas gracias y les pido al pueblo de Jujuy que me acompañen con un fuerte ¡Viva la Patria! ¡Viva! Han escuchado las palabras del señor presidente del Instituto Belgrano Nacional, licenciado Manuel Belgrano Lastra.